Pues nada, vamos a empezar. Uy. A ver, si se me ha caído la aurícula. Bueno, vamos a empezar la clase y la sesión de yoga. De yoga, de Qigong, que con la cabeza que tengo. Vale, la hemos destinado y está completamente preparada para trabajar todo lo que está relacionado con hígado. Pero previamente, para poder hacerla bien la clase, vamos a tener que desbloquear un poquito las articulaciones para que la energía, sobre todo especialmente la energía de tierra, que es la que más me interesa para movilizar todo lo que es la zona de hígado y vesícula, poder que la energía fluya y empezar a removerlo. Vamos a hacer ejercicios energéticos y físicos, ¿vale? Incluso vamos a hacer un trabajo porque el hígado está relacionado con vista, ¿vale? Cuando una persona tiene hepatitis, fíjate que los ojos se le ponen amarillos, es la manera que tiene el hígado de sacar hacia afuera, aparte de drenar a través del estómago, intestinos y eliminar a través de vejiga y excrementos, una de las formas que tiene el hígado de eliminar es vista. Entonces, vamos a hacer también una práctica de Qigong de vista con los ojos. Haremos también un poquito de masaje para ayudarle al hígado a drenar y limpiarse. Rodillas, sí que están relacionadas las rodillas con el hígado, porque justamente las rodillas es donde energéticamente y emocionalmente hablamos sobre doblegarte, ¿vale? Cuando se tiene un poquito de orgullo, un yo muy elevado, a cabo de un tiempo tenemos problemas de rodillas, porque energéticamente la rodilla lo que hace es flexionar, te permite avanzar, es la flexión que hace la pierna, ¿no?, junto con tu tobillo, para avanzar en la vida. Si tienes un carácter, o tenemos un carácter un poco cabezota, no nos doblegamos, no nos flexionamos y no nos permite avanzar en la situación que estamos viviendo. Entonces sí que tiene relación con rodillas, pero principalmente tiene la relación y su emoción es la ira. Cuando tú te enfadas, aquí en Valencia decimos que me poses del fege, me pones del hígado. Todas las emociones de enfado, cabreo e ira van directamente hacia el hígado. Es peor que si te tomaras una copa de brandy. Está comprobado por la medicina tradicional china que personas que le dan al trinqui y personas que tienen un carácter colérico, el hígado sufre mucho más con las personas que son coléricas que con las que les dan a la bebida. Por lo tanto, la emoción de enfadarse es una emoción que deberíamos de controlar, de gestionar y de ser conscientes de ellos, porque cada vez que nos vamos a enfadar, primero tenemos un desorden energético, un desorden mental, un desorden emocional, un desorden energético, y físicamente tu hígado va a sufrir. Por lo tanto, los ejercicios que tengo preparados para hoy van a ser ejercicios de visualización, pero al mismo tiempo ejercicios que hacen los monjes Shaolin. Hay un ejercicio que vamos a realizar en el cual, junto con la visualización, te va a permitir y nos va a permitir liberar esa energía que tenemos en el hígado cuando nos enfadamos. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Como los ejercicios que vamos a realizar son unos ejercicios donde vamos a visualizar, pero al mismo tiempo van a ser un poquito físicos, vamos a colocar los pies un poquito más anchos de la cadera, ¿de acuerdo? Los pies tienen que estar paralelos. Ya sabes que si colocamos los pies en esta posición, lo que hacemos es dispersar. Toda persona que tú veas que cuando está hablando, que coloca los pies así, en esta posición en V, lo que hace es dispersar. Esa persona tan pronto te puede ir hacia un lado como tan pronto te puede ir hacia el otro. Me refiero en situaciones. Mejor tiene un pensamiento y pum, automáticamente cambia de pensamiento y se va hacia el otro lado. Entonces, al colocar los pies de esta manera, lo que hacemos es dispersar la energía del dragón y la energía del tigre, del yin y del yang. Por lo tanto, lo primero que hacemos siempre es colocar los pies en anchura de paralelos, perdón. Y en este caso, vamos a trabajar con los pies un poquito más anchos de cadera. Vamos a colocar el dedo del dragón en el ombligo
y el dedo pulgar de la mano derecha del tigre en el interior de la palma de la mano izquierda. Vamos a colocar, vamos a flexionar las rodillas. Vamos a bascular la cadera hacia adelante. Vamos a cerrar un momento los ojos. Vamos a entrar en una atención consciente hacia la respiración. Vamos a intentar desconectar de todo lo que nos rodea para conectarnos de manera consciente con nuestro interior. Vamos a observar cómo nos encontramos, cómo nos sentimos. Inspira profundamente. Exhala. Vamos a usar la nariz tanto para, evidentemente, para inspirar como para exhalar. Porque lo que quiero también trabajar es interiormente. Si respiramos por la nariz, la energía que trabajamos es interior. Si respiramos por la boca, convertimos la práctica en una práctica exterior. Lo que nos interesa es trabajar hacia adentro. Por lo tanto, observa como tu inspiración, cómo el aire entra hacia tu interior, relaja tus hombros, deja caer los codos. Esa cadera basculada hacia adelante para alinear todo lo que es el sacro, la columna, las cervicales y tu coronilla, todo lo que es el canal central, el canal por donde circula nuestra energía y nuestra conexión con tierra y cielo. Recuerda que para la medicina tradicional china, el ser humano es el producto, es el resultado de las energías de tierra y de las energías del cielo, del universo. La energía de la tierra, de la madre, la energía del cielo, del padre, del yin, la energía femenina, y el yang, de la energía masculina. Por eso, el ser humano camina sobre la tierra. No es un ser que en otras encarnaciones hemos podido estar a ras de tierra o en el cielo. Así que inspira y exhala. Intenta que tu exhalación sea más larga, más extendida que tu inspiración. Vamos a vaciar, necesitamos vaciar. Inspira. Exhala, vacía. Exhala, exhala, exhala. Esconde el ombligo hacia tu espalda, eleva tu ombligo hacia arriba. Al inspirar, relaja tu abdomen, permite que la inspiración y el aire llegue hacia tu abdomen, permite que se dilate, inspirando como un globo, exhala, lleva el ombligo hacia tu espalda, elévalo hacia arriba, vaciando, empujando diafragma, vaciando pulmones. Pero hazlo de una manera natural, sin forzar, que sea suave. El Qigong busca suavidad, lo blando vence a lo duro. El agua puede vencer y de hecho vence a las rocas más duras. Por lo tanto, suavidad vence a la dureza. Mientras vamos respirando, vamos a visualizar que en el centro de la planta de tus pies se hallan dos centros energéticos, que su traducción en chino castellano se llaman las puertas del cielo, o los pozos del cielo, perdón, los pozos del cielo. La puerta del cielo está en la espalda. Los pozos del cielo son los que te van a permitir conectar con la energía de la tierra. Son centros energéticos que de una manera consciente o inconsciente, en verano, por ejemplo, nos apetece ir andando justamente donde las olas rompen con la arena. Inconscientemente, tu energía interior al andar en esa zona de la playa te permite abrir esos centros energéticos, descargar y cargarte energéticamente de la energía del mar, de la energía de la tierra. Por eso nos apetece tanto andar por esa zona en la playa en verano o incluso en invierno. Así que de una manera consciente visualiza que esos dos centros energéticos están abiertos y que te permiten percibir esa energía tan fuerte y tan poderosa que es la energía de la madre, la energía de la tierra, la energía que te sostiene. Inspira, exhala, mantén tu cuerpo relajado, hombros relajados, mandíbula relajada.
Ahora vamos a visualizar el centro energético que hay en la coronilla. En la medicina tradicional y en el Qigong solo existen tres centros energéticos. Los demás son secundarios. Los secundarios son los de los pies, los de las manos. Pero el tercer centro energético, el tercer tantien, está situado justamente en la zona de la cabeza. Y vamos a visualizar que en la corona hay otro centro, otra apertura, otro centro que te permite conectarte de manera consciente con la energía, y en este caso con la energía del cielo, la energía del Padre, la energía que te cubre, que está por encima de ti. Inspiras, exhalas, puedes visualizarlo como, como una especie de remolino que está girando y que al tiempo que gira absorbe, atrae la energía del prana que nos rodea del aire y del cielo. Justamente donde tienes las manos es el tante en medio, es el centro energético, justamente de esos tres deditos donde tienes las manos, esos tres deditos debajo de tu ombligo. Es el primer centro energético, el segundo centro energético que se genera en el momento de la concepción. Y aquí es donde tenemos la energía que heredamos del padre, que heredamos de la madre, que heredamos o que recibimos de la tierra, que recibimos del universo. Y es la energía que tenemos. Imagínate, visualiza como una especie de cuenco y en su interior del cuenco hay un líquido dorado. Ese líquido dorado, esa energía de color dorado, hay escuelas que lo visualizan como un sol, hay diferentes maneras de visualizar, pero a mí me gusta más visualizar como un cuenco en su interior ese líquido dorado. Ese líquido dorado es el que tú vas a tener todo el resto de tu vida. Y a medida que vas viviendo, a medida que vas experimentando, vas consumiendo ese tipo de energía. La energía del enfado, la energía de la ira, es la energía que más consume este tipo de energía vital. Porque no solo afecta al hígado, que afecta al estómago, afecta al corazón directamente. Así que la práctica de Qigong, lo que hacemos es controlar y gestionar la energía de la ira y contribuir a ir reponiendo un poquito de energía en ese cuenco para que nuestra vida sea más sana y poderla prolongar. El segundo tantien, el tantien en medio, que es lo que estamos visualizando, ya te digo que es el lugar donde realizamos las prácticas de Qigong o de Tai Chi. Existen técnicas para que la energía que se pierde, tanto las chicas en el momento de la menstruación como los chicos en el momento de la eyaculación, de practicar energéticamente para que esa energía reponerla. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Tenemos abiertos los pozos celestiales, tenemos abiertos el canal que conecta con el cielo. A partir de este momento ya podemos realizar los ejercicios para que la energía de la tierra fluya hacia el hígado en este caso y la energía del cielo entre de una manera consciente y la llevemos hacia el hígado. Para ello, primeramente vamos a hacer una inspiración muy profunda, vamos a retener el aire y al exhalar vamos a parpadear y vamos a abrir los ojos. Vamos a dibujar un círculo con las manos a la altura del primer tantien, justamente donde sería aproximadamente el primer chakra para tener un punto de referencia. Vamos a subir las manos inspirando y visualizamos cómo elevamos la energía de la tierra. Y al exhalar vamos a bajar las manos hacia la zona del tantien medio, hacia ese cuenco, y vamos a llevar esa inspiración y esa exhalación de energía hacia ese centro. Volvemos a dibujar otro círculo a la altura de la tierra. Vamos a inspirar. Al exhalar,
llevamos esa energía hacia el centro, hacia el tantien. Giramos las manos, las llevamos por la línea de mutación, por la línea que divide el cuerpo del yin y del yang, por la cintura. Llevamos las manos muy lento y muy despacio. Vamos a colocar dorso con dorso, de tal manera que mi cuerpo, que mis dorsales, que mi espalda se vaya redondeando, obligando con los brazos a hacer una apertura de omóplatos por la espalda y las dorsales flexionadas. Vamos a inspirar empujando con las piernas. Vamos a exhalar elevando las manos hacia el cielo, hacia la cúspide de la bóveda celestial. Tenemos piernas empujando, brazos empujando. Exhalo, relajo cuerpo, bajando hacia tierra de nuevo. Llegamos las manos a la altura de las rodillas, en la misma línea de las rodillas. Llevamos las manos hacia adelante, inspirando. Y exhalo, bajando. Recojo de nuevo, inspiro, exhalo, segundo centro energético llevando la energía, recojo energía del horizonte, inspirando, la llevamos hasta la altura de la cabeza y al exhalar bajamos las manos hacia el centro energético. Vamos a bajar un poquito la actividad mental, círculo con las manos, inspiro. Con el chikung del guerrero aquieta su espíritu. Exhalo. Recojo energía. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira por tercera vez hasta la altura de los hombros, gira las manos, anchura de hombros, bajamos. Vamos a activar la columna, el canal central. Para ello vamos a hacer un estiramiento de columna. Vamos a entrelazar los dedos de las manos. Los pulgares están separados, las rodillas flexionadas. Intento alinear coronilla con cervicales, con columna y la cadera basculada hacia adelante para poder conectar bien con tierra. Manos lo más abajo posible en la posición en que estamos. Con las rodillas flexionadas, elevo las manos inspirando hasta la altura de la cara. Empuja tus piernas, empuja todo lo que son los órganos de piernas, cadera, de la energía yin. Giras tus manos, colocas los pulgares unidos y al exhalar miramos los pulgares y estiramos los brazos activando nuestro lado yang. Inspira de nuevo, al exhalar flexionas rodillas, flexionas codos, bajamos. Vamos a hacer la visualización correspondiente a este trabajo. Vamos a entrelazar las manos y cuando entrelazamos las manos, la energía del dragón y la energía del tigre se fusionan en una sola, en el primer centro energético, iluminándolo y llenándolo de luz. Inspiro y subo al segundo centro energético. Sigo inspirando y cuando llegamos al Shen, al espíritu, al tercer centro energético, empujamos con las piernas, fusionando la energía yin de piernas, unimos pulgares y activamos la energía yang desde el Shen, elevándome y estirándome. Inspiro, creciendo, exhalamos, bajando. Hay que hacerlo por tres veces, ¿vale? ¿De acuerdo? Bajamos las manos, entrelazamos de nuevo, visualizamos la fusión energética del dragón y del tigre. Primer centro energético, segundo centro energético, tercer centro energético. Activar el triple calentador en chikung estamos haciendo ahora. Empujamos con piernas, estiramos brazos. Inspira creciendo, bajamos exhalando. Vamos a activar los meridianos del lado yin y del lado yang. Entrelazamos. Me voy a poner de espaldas, ¿de acuerdo? Para que podamos hacerlos todos bien. Inspiramos elevando las manos. Altura de la cara, pulgares unidos. Empujamos yin. Estiramos. Inspira,
haciendo y estirándote bien en tu punto máximo. Inclínate hacia tu izquierda. Bajamos, bajamos, bajamos todo lo que podemos. Inspira, estira tu brazo derecho, exhala. Inspira, brazo derecho estirándolo, exhala. Tercera, inspiro, estirando brazo derecho, exhalo. Inspiramos, regresando hacia el centro. Estírate, buscando tu punto máximo. Exhalamos hacia la derecha, bajamos. Inspiras, estiras brazo izquierdo, exhalo, relajo. Inspiro, exhalo. Inspiro, estirando brazo izquierdo, exhalo. Inspiramos, subiendo hacia el centro. Me estiro, me estiro, me estiro, me estiro, me estiro. Relaja completamente el cuerpo. Entramos en energía yin cuando relajamos. Cuerpo en acción, estirado, energía yang. Empiezo a tener calor yo. Entrelazamos de nuevo las manos. Venga, vamos hacia arriba. Inspira. Empujas piernas. Exhalas. Empujas brazos. Inspiras. Estírate. Vamos hacia el lado izquierdo. Inspira. Estiras brazo derecho. Exhalo. Inspiro, estiro brazo derecho, exhalo. Por tercera vez, inspira. Exhala. Inspiramos hacia el centro. Estiras, 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 estiras. Exhalamos hacia la derecha. Bajamos. Venga, estiras inspirando brazo izquierdo, exhalo. Brazo izquierdo inspirando, meridianos yin del dragón, exhalo. Venga, estira los meridianos del dragón. Exhalo. Regresamos hacia el centro, inspirando canal central de columna. Estíralo. Exhalo. Bajamos al yin. Nos queda una vez más. Entrelazo. Pulgares separados, rodillas flexionadas, alineamos. Subo manos inspirando. Venga, vamos con la energía de las piernas. Activa la energía yin de la femenina, el dragón. Exhala, elévate. Inspiras, estirándote. Al exhalar, nos inclinamos hacia la izquierda. Baja un poquito más, estira tus canales meridianos derechos. Inspira, estira mano derecha, exhala. Inspiras, exhalas, meridianos canales, tercera vez, inspiro, exhalo, inspiramos, regresando hacia el centro, estírate, exhala, bajamos hacia la derecha, venga, meridianos de la izquierda, inspiras, estiras brazo derecho, exhalo. Los meridianos son los canales, las autopistas, por donde circula la energía que a los órganos correspondientes del lado izquierdo, del lado derecho, por tercera vez. Inspiro, exhalo, inspiramos, vamos hacia el cielo, estírate a tope, energía yang, estírate, 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 ahora exhalamos, bajamos, vamos a bajar los brazos con un círculo, empujamos con piernas, vamos a cruzar las manos por delante. Inspira, arqueas el cuerpo abriéndonos hacia la energía, abriendo todos los canales del meridianos y centros energéticos por la parte posterior y regresamos hacia abajo. Vamos a empezar ya el primer ejercicio. Cuando hace 3.000 años aproximadamente los médicos de la medicina tradicional china, los médicos taoístas, crearon una serie de ejercicios de ocho ejercicios, cinco destinados a órganos y tres destinados a energía que se combinan con los órganos. Se creó lo que se llama las ocho joyas del brocado. Ocho joyas que de cinco, como te digo, corresponden a los cinco órganos principales: corazón, pulmón, bazo estómago, hígado y riñones. Vamos a centrar en el hígado, como hemos dicho anteriormente, y vamos a empezar haciendo primero un ejercicio muy sencillo que consta para liberar a través
es de la vista y físicamente la energía de hígado y vesícula. Hígado es brazo derecho, vesícula es brazo izquierdo. Se trata y se titula mirar el puño con ojo enfadado. Es muy sencillito. Los médicos chinos siempre buscan lo más sencillo para trabajar y que todo, absolutamente todo el mundo pueda hacer los ejercicios. Vamos a dibujar un círculo, vamos a cerrar los puños y vamos a colocar los puños en posición de defensa. Me pongo lateralmente para que lo veas. Tenemos las manos, hago un círculo, cierro los puños y colocamos los puños a la altura del mismo plano del cuerpo. Aquí, con los codos hacia atrás, hombros hacia atrás. Los puños no tienen que estar cerrados. Tiene que haber un pequeño agujerito por donde fluya la energía, ¿de acuerdo? Luego lo cerraremos cuando hagamos el ejercicio. Como su propio nombre indica, ahí se trata de mirar el puño con ojo enfadado. A través de los ojos, como ya te digo, hay que soltar esa energía. Hay personas que visualizan personas, hay practicantes que visualizan personas justamente en el momento que de liberar esa energía, y hay personas que visualizan situaciones. Cada uno que escoja lo que más le venga en este momento. La situación es, el ejercicio es lo siguiente. Al inspirar, fíjate lo que hago. Giro cadera, elevo puño, lo coloco hasta la altura de la vista. Tengo que cerrar el puño con todas las fuerzas, con toda la rabia, con toda la energía y mirar el puño con ese ojo enfadado de cabreo que dices, estoy hasta los mismísimos coronillas de esto. Y al exhalar cedes, o sea, el puño lo tienes tenso, y al exhalar cedes la presión de los puños y regresas a tu posición. Recuerda que brazo derecho es hígado y brazo izquierdo es la vesícula, ¿vale? De acuerdo. Es un movimiento de abajo hacia arriba. Si fuera un movimiento físico real, es un movimiento de golpear abajo hacia arriba, de liberar. Entonces, lo que ya te he dicho, que eran hoy ejercicios muy energéticos, pero muy físicos. Lo hacemos despacio, ¿vale? Nos colocamos, visualizamos el hígado, ¿vale? Si quieres cerrar los ojos, ya te he dicho que el ejercicio es muy sencillo. Para ello, vamos a inspirar, abres los ojos, cierras el puño, lo aprietas todo lo fuerte que puedes hasta la altura de tu vista, míralo con ojo muy enfadado, visualiza esa sensación, esa situación, y al exhalar, cómo se diluye completamente. La vesícula es lo que lleva ese líquido hacia el hígado. Por lo tanto, brazo izquierdo. Inspira, subes, puño cerrado, míralo fijamente, diluye. Al exhalar, inspiro, exhalo. Inspira. Yo tengo, y te lo digo sinceramente, tengo un alumno que cuando hace el movimiento de subir el puño, está golpeando a la persona que le está dando energéticamente y libera. No, físicamente, puedes visualizar una situación en la cual estás viviendo y te está creando esa sensación de enfado e ira. Golpea y libera. Golpea, mira esa situación y libera. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspira. Acuérdanos del movimiento de cadera. Cadera, columna, hombro, brazo. ¿Vale? Es un movimiento. Acuérdate de que es un movimiento de golpear, de romper. Por lo tanto, generamos la energía desde cadera, columna, hombro, codo y brazo, ¿de acuerdo? Lo hacemos lento. Inspiro. Exhalo. Inspira. Acuérdate de cadera, columna, hombro. Inspira. Tensa ese puño, míralo fuerte, relaja, exhala y suelta. Inspira. Exhala. Inspira.
exhala. Vamos a prolongar la retención tres veces, ¿de acuerdo? Tres veces con derecha y tres veces con izquierdo. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Inspira, derecho. Retenemos aire, visualiza bien la situación, tensa, tensa, uno, dos, tres, exhala. Izquierda, arriba. Uno, dos, tres, exhala. Derecho, arriba. Uno, dos, tres, exhala. Todo tu cuerpo interviene, ¿eh? Arriba. Cuando cierres el puño, brazo, cadera, columna, todo está en tensión. Relaja, nos queda una. Inspira. Un, dos, tres, exhala. Izquierda, inspira. Un, dos, tres, exhala. En la práctica del Qigong se trabaja un lado, se trabaja el otro y para finalizar el ejercicio van los dos, ¿vale? Por lo tanto, desde la posición en que estamos de punto de partida, de posición de alerta o de defensa, vamos a, y lo hago yo primero, ¿vale? Para que veáis, es subo, activo todo mi cuerpo, exhalo, ¿vale? Se trata de subir los dos brazos, los dos puños, colocarlos a la altura de la vista y luego bajar para equilibrar las dos energías, en este caso, órgano y víscera, ¿de acuerdo? Nos preparamos. Venga, arriba, inspira. Un, dos, tres, exhalo, relaja. Arriba, inspira. Un, dos, tres, exhala. Arriba, inspira. Un, dos, vamos a hacer más largo. Tres, retén el aire, visualiza. Cuatro, vamos hasta siete. Cinco, seis. Exhala. Tiramos las manos. Las subimos, empuja piernas, estírate, combinamos energía tigre, energía dragón y bajamos. Vamos a colocar las manos solo un par de segundos o cinco en la posición ombligo, pulgar, ombligo, mano izquierda. Visualizamos el hígado, visualizamos la vesícula. El hígado trabajando, filtrando, limpiándose, es el guerrero, es el general. El hígado es el general, el que energéticamente contribuye a que los demás órganos funcionen correctamente. Es el general, se le conoce por el general. Vamos a abrir ojos, inspiramos. Soltamos las manos, hacemos el círculo y bajamos los brazos a los lados del cuerpo. Vamos a seguir con el trabajo de hígado y vamos a seguir trabajando muy físicamente. Este es el que hacen, este ejercicio lo pertenece a los cinco guerreros y es un ejercicio muy Shaolin, muy de Kung Fu. Un ejercicio donde se practica muy físicamente, pero que lo hemos conducido, lo hemos llevado hacia el estilo más interno del Neigong, que es el que practico y el que transmito yo. Físicamente, los monjes Shaolins, cuando trabajan la energía del ira, de la ira y del enfado, ellos trabajan así. Recogen y traen. La misión consiste en golpear, soltar, soltar, recoger energía y llevarla hacia el hígado, en este caso. Lo vamos a hacer lento, ¿de acuerdo? La diferencia que hay del ejercicio de los cinco guerreros es que con el de mirar el ojo en puño enfadado es que solo trabajábamos con el es más sencillo, solo trabajas en esta posición. En cambio, con los cinco guerreros trabajas aquí, trabajas aquí, trabajas aquí, trabajas aquí, trabajamos los dos, ¿de acuerdo? Es un movimiento, son movimientos muy, muy Shaolin, pero que abarcan diferentes posiciones de la bóveda celestial que trabajan los monjes Shaolin. Nosotros lo vamos a hacer el sencillo. Sencillo es golpe hacia el frente, golpe hacia el frente, golpe hacia el lado, ¿vale? Golpe hacia el lado y incluiremos
las diagonales para los meridianos. Recogeremos, cada vez que se hace un golpe, se recoge para llevar la energía, porque ellos consideran que el ejercicio, que es mucho más completo que el de las ocho joyas, tú lo que estás haciendo es liberar, pero tienes que recoger esa energía. En este caso estamos en un lugar, la hostia energético, pero estás ahí en casa y seguro que donde estás hay energía muy, muy positiva. Entonces, si tú vacías el órgano, hay que recoger y llevar esa energía hacia en este caso, el hígado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo considero muchísimo más completo, empezamos a tener calor, muchísimo más completo este ejercicio, porque combina lo que es el yang con el yin. Ejerce un efecto equilibrado en el órgano. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Para este sí que vamos a colocar los pies mucho más anchos de cadera. Se llama posición semi de caballo semicuadrado. Es como si estuvieras fueras un jinete y el caballo pues está un poquito gordete. Entonces no tiene más remedio que separar las piernas. Vamos a bajar, lo cual requiere tener los muslos bastante trabajaditos, pero vamos a hacer corto, ¿vale? Vamos a bascular la cadera hacia adelante, hacemos el círculo y bajamos. Llevamos hombros y codos, fíjate la posición, ¿vale? Como estamos, es una posición absolutamente de Kung Fu, una posición completamente Shaolin. En la posición en que estamos, acordados siempre que mano derecha es hígado, brazo izquierdo y mano izquierda es vesícula. Vamos a inspirar, proyectamos, suelto la mano, suelto la ira, es un movimiento de recojo, ¿vale? Es como un... ¿vale? Recojo esa energía y al exhalar la llevamos hacia el hígado. Izquierdo, inspiro, proyecto, suelto, recojo, exhalo. Vamos otra vez con la derecha hacia el frente. Recojo, exhalo. Izquierda, suelta. Recoge, regresa. Por tercera vez. Recoge, exhala. Izquierda, recoge, exhala. Más suave hacia la derecha, ¿vale? Me voy a poner de espaldas. Subo, golpeo, suelto, recojo, hígado. La mirada acompaña al puño, perdón, no lo había dicho antes, se me ha escapado. La mirada acompaña el movimiento, acordaros de que la mirada es la parte en que el hígado suelta, por lo tanto yo giro la cabeza hacia la izquierda, en este caso subo, proyecto, recojo la energía, vesícula, giro cabeza hacia derecha, miro, proyecto, recojo, hígado, mirada hacia el frente, mirada hacia la izquierda, la segunda, recojo, vesícula, mirada al frente, mirada a la derecha por tercera, suelto, recojo, al centro, mirada hacia el frente, mirada hacia izquierda, suelto, recogemos la energía y bajamos hacia vesícula. 45 grados. ¿Vale? Hay escuelas que el movimiento lo hacen directamente hacia el cielo. Podemos probar las dos versiones. Mirada hacia el frente, 45 grados, proyecto, recojo, hígado. Mirada hacia el frente, 45 grados arriba, suelto, recojo y bajo a vesícula. Derecha, suelto, recojo, bajo. Izquierda, recojo y bajo. Acordaros, manos hacia atrás, codos hacia atrás en apertura de hombros y clavícula. Nos queda una con la derecha. Recojo, bajo. Mirada hacia arriba. Recojo y bajamos. Podemos probar de hacer directamente hacia el cielo. Recojo del cielo, bajo a hígado.
recojo, bajo, con la derecha, recojo, bajo, izquierda, recojo, bajo, última, recojo y bajo, izquierda, recojo y bajamos. Suelto. Empujo piernas, subimos las manos. Las bajamos. Pulgar en el ombligo, pulgar izquierdo en el ombligo, pulgar derecho en el interior de la mano izquierda. Muy bien. Hemos liberado energéticamente y un poquito físicamente la energía del órgano y la víscera, en este caso hígado y vesícula. Ahora vamos a drenar. Los ejercicios que vamos a hacer ahora es para que expulsen físicamente los residuos, todo lo que pueda haber en el hígado. Vamos a hacer dos ejercicios de drenaje, ¿de acuerdo? Mira, voy a quitarme, empiezo a tener calor. Voy a quitarme la chaqueta. Tenemos a la gata de espectadora. Como sabe que estamos movilizando la energía y los gatos son muy energéticos, ¿vale? El movimiento de drenaje, ¿vale? Empezamos con el dragón. El dragón, acuérdate de que es todo tu lado izquierdo, es el lado dragón, el lado derecho es el lado tigre. Y se trata de colocar mano izquierda arriba, mano derecha debajo, como si sujetáramos una pelota de Nivea. Si yo tengo los codos elevados, se me van a cargar los hombros y voy a sufrir. Relajación, fíjate cómo tengo los codos flexionados, codo flexionado. En la posición en que estamos, es muy sencillo el ejercicio, pero vamos a hacer un movimiento de torsión hacia el lado para que el hígado y la vesícula pueda soltar. Estamos en la posición de Wuchi, la postura de meditación, abrimos ojos, soltamos las manos, dibujamos un círculo. Me elevo, empujo, piernas, bajamos brazos. Coloco el dragón arriba, a la altura de mis hombros, el tigre debajo. Rodillas flexionadas, cadera en retroversión, alineando. Es muy sencillito, me pongo de espaldas, en la posición en que estoy, inspiro y hay que hacer una torsión hacia la derecha, todo lo posible, y las manos las llevamos hacia atrás, todo lo posible, obligando, movilizando al hígado a drenar. Y regresamos hacia la izquierda, ¿vale? Para que se equilibre y al mismo tiempo preparar para el bazo como... El hígado trabaja en estómago, ¿vale? Cambiando la posición, como vamos a cambiar, inspira hacia tu derecha, gira, 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 exhalamos hacia el centro, inspira hacia tu izquierda, gira, 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 exhalamos. El movimiento hacia la izquierda es para la vesícula, hacia la derecha para el hígado. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Y regresamos hacia el centro. Una vez estoy en el centro, vamos a cambiar. El tigre lo vamos a colocar debajo al dragón. Perdón, al dragón lo colocamos debajo, al tigre lo colocamos encima. Y ahora empezamos. Hemos estado trabajando para drenar el hígado, ¿vale? Vamos a acompañar trabajo hacia la izquierda para que tu estómago y tu bazo se beneficien y pueda aliviar al hígado para drenar y limpiar. Vamos hacia derecha, fíjate que no cuesta, que cuesta un poquito más. Inspira hacia tu izquierda. Es mucho más fácil ahora en este momento trabajar hacia la izquierda, bazo, estómago, que hacia la derecha. Regreso.
Última, bazo estómago, estómago víscera, bazo órgano. Inspiramos, último movimiento. Y regresamos hacia el centro. Bajamos la mano derecha a la misma altura de la izquierda. Inspiro por el centro, giro manos y me estiro, arqueo el cuerpo, miro hacia el cielo, hacia el techo. Exhalamos con el yin hacia la tierra. Y regresamos a la postura del buchi, pulgar de la mano izquierda en el ombligo, pulgar de mano derecha en el interior de la mano izquierda. Y cierra un ojo, o cierra los ojos, perdón. Vamos a hacer otra inspiración profunda. Exhalamos abriendo ojos y soltamos las manos. Seguimos con el drenaje. Y este drenaje es el complemento para el trabajo que estamos realizando tanto de hígado como bazo estómago. Voy a hacerlo yo primero, ¿de acuerdo? Vamos a colocar los pies un poquito en 45 grados para permitir que tus rodillas, al flexionarlas, siga la misma dirección de tus pies y no pueda haber riesgo de lesión. Vamos a hacer un círculo. Subimos las manos. Empujamos piernas. Unimos las manos en el mudra de los 100 lotos. A ver, el mudra de los 100 lotos, a diferencia del mudra que se hace en yoga o cualquier otra actividad, el que el mudra de los 100 lotos generamos un vacío entre las manos. En teoría, dependiendo del ejercicio que realizamos, colocamos los pulgares en el interior formando como una especie de llama de luz. Pero en este caso, como vamos a drenar, vamos a colocar los pulgares paralelos, vamos a generar ese espacio. Las manos las vamos a colocar a la altura del corazón, porque hígado también, vamos a ver, cuando te enfadas, cuando te cabreas, el corazón bombea que no veas. Entonces, esa relación que hay con corazón la vamos a trabajar ahora. Fíjate que antes hemos trabajado la relación que hay en el estómago, porque cuando te cabreas, normalmente el estómago sufre y genera ácidos y tienes el estómago agrio, el estómago agrio. En este caso vamos con el corazón. Tenemos las manos a la altura del corazón. Y lo que vamos a hacer es este movimiento. Me voy a acercar a cámara para que lo veas. ¿Vale? Dependiendo de hacia la dirección que yo quiero trabajar, coloco la mano izquierda y hago esta inclinación del brazo. Es muy sencillo, es girar las manos. Si yo quiero trabajar hacia la izquierda, coloco la mano derecha y hago esa inclinación. Piernas, ¿qué sucede con las piernas? Si yo quiero trabajar hacia la derecha, hacemos este movimiento. Fíjate, tiene que haber una línea, mano izquierda proyecta hacia brazo derecho y la pierna, hígado, a través de los pozos celestiales, hacia tierra. Cuando regreso hacia el centro, giro el pie y volvemos las manos a su posición. Vesícula, lo mismo. Giro y coloco la posición. Aquí haremos 3 respiraciones. Y regresaremos hacia el centro, ¿vale? Fíjate, hacia la derecha, mano izquierda. Equilibramos. Hacia la izquierda, mano derecha. Con esto vamos a ayudarle al hígado, al corazón y al estómago a soltar por los pies y a soltar a la hora de orinar y otras cosas. Puede llegar el caso, y ha sucedido, de que al hacer este tipo de drenaje, cuando vayas a hacer tus cositas, tus necesidades, puede cambiar el color o incluso el olor de la orina. Tranquila y tranquilo, que es normal. Estamos trabajando y drenando físicamente el órgano. ¿Vale? Cuando bajamos, giramos ligeramente el pie. Si lo tengo aquí, lo giro un poquito más para facilitar el trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Cerramos ojos unos instantes, llevamos la atención de la mente a la respiración, visualizamos en este caso vamos a visualizar el hígado,
el estómago, que es más fácil de visualizar, y el corazón. ¿De acuerdo? La intención dirige la energía. La intención es la que te va a permitir drenar y trabajar físicamente y energéticamente estos órganos. ¿De acuerdo? Vamos a soltar las manos. Alineamos, cadera en retroversión. Vamos a subir las manos desde tierra hasta la bóveda celestial. Unimos tigre y dragón. Y al exhalar, bajamos al tigre y bajamos al dragón hasta la altura del corazón. Mira qué pareado, más chulo me acaba de salir. Muy bien. Vamos a empezar hacia el lado derecho, ¿vale? Hacia hígado. Primero, vamos a girar las manos, colocamos la mano izquierda encima, llevo el peso de mi cuerpo a la pierna derecha y intento llevar el codo hacia la pierna. Inspiro una, inspiro dos, estira codo tres, regresamos inspirando, al exhalar, manos en mudra de 100 lotos. Vamos hacia la izquierda, inspiro, giro mano derecha hasta encima, giro pie, llevo el codo, estiro codo, inspiro uno, miramos el codo, acuérdate de la vista, dos, tres, inspiro, regresamos hacia el centro, mudra de 100 lotos, vamos hacia derecha. Una, dos, intención de liberar y de drenar. Tres, venga arriba hacia el centro, inspiro, exhalo. Vamos hacia izquierda, inspiro, mano derecha arriba. Inspiro una, inspiro dos, inspiro tres. Inspiro, regresando hacia el centro, manos en el mudra, exhalo. Última hacia derecha, inspiro. Una, dos, tres. Vamos hacia el centro, inspira, exhala. Nos queda una. Inspiro. Intención, el qigong es intención. Intención de drenar hígado. En este caso, vesícula, ayudado por estómago, ayudado por corazón. Vamos arriba, inspira. Exhala. Ah, bajamos manos, empujamos piernas, inspiro. Exhalo, manos hacia el ombligo, pulgar izquierdo en ombligo, pulgar derecho en el dorso. Cerramos los ojos. Bien, ahora hemos hecho, fíjate que estamos drenando y ahora hay que ayudarle haciendo ese masaje. Vamos a hacer un masaje en el abdomen, ayudándole a los intestinos a drenar, ayudándole a toda la zona, sobre todo empezaremos con el hígado, haciendo masajes circulares sobre hígado. Vamos, hay que presionar, tenemos que notar la presión, ¿vale? Vamos a hacer una inspiración, abrimos los ojos, soltamos los brazos. El movimiento es circular, es de izquierda, o sea, visto desde ti, es de izquierda hacia derecha, ¿vale? Porque el intestino grueso eso baja por aquí. Y nosotros lo que queremos es que desde el hígado pase a los intestinos, recorra todos los intestinos con ese movimiento. Luego subiremos, bajaremos la mano hacia la zona de la cintura, subiremos de hígado, intestino grueso, que hace como una L, y bajaremos. Ayudándole, presionando, ¿vale? El movimiento tiene que presionar, tenemos que notar ese trabajo intestinal y ayudarle al intestino que trabaje, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a frotar las manos. Vamos a frotar, 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 frotar,
frota, 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 mucho, 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 mucho. Manos, a mí me gusta trabajar con la mano izquierda sobre el hígado. Hay personas que a lo mejor has tenido la inconscientemente has llevado tu mano derecha. Es perfecto, cada uno percibe y trabaja la energía que necesita en ese momento. Colocamos la mano, el hígado, justamente si buscamos la costilla, si buscamos el arco de las costillas, y hacemos así, si hacemos así, entramos en el interior de las costillas, vamos a notar el hígado. El hígado está situado en esta zona de aquí. Vamos a colocar las manos. Si quieres, lo podemos hacer hasta incluso con los ojos cerrados. Y vamos a empezar. Pequeños, los círculos son en un principio muy pequeños. Hay que presionar, presionar costillas y presionar abdomen para que este masaje circular le llegue físicamente al hígado. Inspiro. Cuando bajan las manos, exhalo. Inspiro. Presiona, exhala. Inspira, relajas. Presionas, exhalas. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Empezamos a hacer los círculos cada vez más amplios, ¿vale? Siempre, cuando suben las manos, inspiras, presionas, exhalas. Inspiro, exhalo. Inspiro. Empezamos a hacer el masaje en todo tu abdomen. Visualiza tu intestino delgado. Visualízalo cómo lo estamos presionando y ayudándole. Si quieres hacer otro, un poquito más de trabajo y quieres que te... que intervengan un poquito los riñones, cuando bajamos las manos, a donde está la vejiga, por debajo del ombligo, presionas un poquito, pero eso puede llegar a suceder de que te entren ganas de ir al servicio a ver al señor Roca, bueno, a ver el trono. Vale, vamos haciendo movimientos circulares, inspiro, exhalo, y ahora vamos a trabajar ya desde hígado, intestino grueso por la parte superior, intestino grueso por la parte inferior, hacia abajo, en dirección hacia el agujero de salida. Regresamos hígado, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y nos vamos a detener en el centro. Muy bien. Nos quedan uno que considero el más importante de todos los ejercicios, porque fíjate, hemos trabajado energéticamente el hígado, bazo estómago, corazón. Y la vista le hemos puesto intención. Pero ahora vamos a trabajar la vista con ejercicios de Qigong. Y para ello vamos a usar los pulgares. Vamos a colocar, vamos a extender los brazos completamente. Para este ejercicio me voy a acercar, ¿vale? Me voy a acercar aquí y aquí se me va a ver bien. Vale, se me ve bien, ¿vale? La mirada a las uñas de los pulgares. Y se trata de lo siguiente. Inspiro, mirando las uñas, tocamos nariz. Exhalo. Inspiro. Tocas la nariz, pero la mirada a las uñas, ¿eh? Sin olvidar tus uñas. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiras, miras uñas, tocas nariz, exhalas, miras las uñas y ves cómo se alejan. Última, inspiro, exhalo. Nos quedamos con los brazos completamente extendidos y mirando las uñas. Vamos a trabajar la visión periférica. Desde esta posición y mirando el espacio que hay entre los dedos pulgares, vamos a inspirar y vamos a mirar hacia al frente, pero vamos a ver cómo las uñas y los brazos se van hacia los lados hasta que los pierdes de vista. Cuando los pierdas de vista, para.
regresas y regresas. Fíjate cómo aparecen los dedos. Aumentas tu campo de visión y le ayudas al hígado a liberar. Sigues mirando hacia el frente, pero tus ojos, la vista, ¿vale? Van a ir están viendo los pulgares hasta que desaparecen y regresamos. Última. Inspiro. Exhalo. Ahora extendemos los brazos, miramos uñas. Inspiro. Miro las uñas, cómo se acercan, se acercan, se acercan. Tocamos la nariz y cerramos los ojos y bajamos los brazos a los lados. Vamos a trabajar ahora con los ojos, con los párpados cerrados, pero vamos a mover los ojos dentro de los párpados. Vamos a estar como si estuviéramos mirando al horizonte. Y al inspirar vamos a mirar hacia arriba, hacia el cielo, con los ojos cerrados. Y al exhalar vamos a llevar los ojos hacia el suelo. Inspiro, elevo ojos, ¿vale? Como si mirara hacia la coronilla o hacia el techo o hacia el cielo. Y al exhalar, bajo los ojos hacia el suelo. Por tercera vez, inspiro, elevo. Exhalo, desciendo. Inspiro, miro horizonte, exhalando. Vamos a hacer hacia la derecha, hacia la izquierda, trazando una línea horizontal. Inspiro, miro hacia la izquierda, exhalo, miro hacia la derecha. No abras los párpados, solo el movimiento del glóbulo. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Regreso hacia el centro. Diagonal hacia la derecha, arriba, inspira. Diagonal hacia la izquierda, hacia el suelo, exhala. Inspira. Exhala. Inspira por tercera vez. Mira hacia la diagonal, hacia arriba, hacia tu derecha. Exhala diagonal, lleva los ojos hacia la diagonal, hacia el suelo. Inspira, mirada hacia el horizonte. Exhala. Diagonal hacia la izquierda, hacia arriba. Inspiro. Lleva tu ojo hacia arriba. Exhala, diagonal hacia la derecha, hacia el suelo. Inspira. Diagonal hacia arriba. Exhala. Diagonal hacia el suelo, hacia la derecha. Última. Arriba, diagonal hacia la izquierda, hacia el cielo, exhala, diagonal hacia el suelo, inspira, mirada hacia el horizonte, último ejercicio de ojos, bajamos la mirada hacia el suelo, empezamos a hacer círculos por la izquierda, sube hacia la derecha como Marujita Díaz, en sus tiempos que movía los ojos circularmente, pues nosotros también. Vuelta hacia la izquierda, subo por la izquierda, llevo la cúspide del cielo, bajo por la derecha exhalando. Arriba, inspira. Tercera. Exhala. Dibuja ese círculo lo mejor posible y lo más amplio posible para trabajar el nervio óptico y el glóbulo. Nos detenemos abajo, subimos por la derecha, inspira, círculo, hay que compensar. Bajamos por la izquierda, exhala. Sube por la derecha. Bajamos. Última circunferencia. Inspira. Bajamos. Nos quedamos abajo. Inspira. Eleva tus ojos como si miraras hacia el espíritu, hacia el horizonte. Pulgar izquierdo en el ombligo, mano derecha. Sobre el dorso de la izquierda. Vamos a ir respirando. Pequeña visualización. Vamos a visualizar todos los problemas, todo lo que me agobia, todo lo que me puede alterar y me altera. No solo el hígado, sino que con las preocupaciones, el estómago, con los nervios y el estrés del corazón,
con los miedos, los riñones. Cualquiera de estas cinco emociones afecta a tus órganos y repercute en el órgano, en los órganos correspondientes a aledaños. Así que visualiza todo lo que te preocupa. Y vamos a través de los pozos celestiales de la Tierra. Al exhalar, los vamos a mandar hacia la Tierra, nos vamos a liberar de esa energía. Inspira esa situación y al exhalar, libérate. La Tierra se va a encargar de transmutar y transformar esa energía. Al inspirar, llénate de energía que te rodea, de prana, del aire, de todo lo que te rodea. Y al exhalar, libérate de ello. Inspira. Exhala. Y con cada exhalación, esas emociones negativas, esas emociones que te preocupen, se diluyen, se van. Para entrar en un estado de paz, de quietud, de armonía. En definitiva, de equilibrio. Ve respirando, ve sintiendo. Y como bien sabes, cada ejercicio, cada práctica, la termino con una sonrisa. Porque es la mejor herramienta que tenemos para contrarrestar todas las preocupaciones. Así que sonríete. Inspira profundamente. Y al exhalar, vas a empezar a parpadear, vas a empezar a abrir los ojos y nos vemos. Hasta luego.